Este es el área de los Fu Manchu. Vamos a grabar un Burger King en Tokio. Vamos a ver si son igualitos a los de México o no. De entrada, esta está en el segundo y tercer piso. Así es que vamos a entrar. Dice ahí que es para, creemos que ahí dice que es para 108 personas, 86 fumadores y, no, 86 no fumadores y 22 fumadores. Vamos a ver cómo es un Burger King en Tokio. De entrada tiene la Whopper, que sale ahí en todos lados, creo. Vamos a ver. Taste is a king, dice ahí. Taste is king. Entrada. Entrada. Y vamos a ver qué tiene. Lo veo muy normal. Hay una cheeseburger, una chicken burger, unos chicken nuggets, unas papas. Lo único que sí veo es el helado flotante. Allá en México no lo he visto, no sé si lo hay, no lo he visto. Y hay de melon soda. Está un pie belga de chocolate. Ese no lo he visto en México tampoco. Esta es la Bacon King, que la veo muy, muy normal. Double Whopper, Bacon Cheeseburger, Fresh Avocado Burger. Pues nada, nada fuera de lo normal. ¿Qué vas a pedir? No hay desayunos. ¿No hay desayunos aquí? ¿No hay desayunos? No, señor. No se ve nada raro. Se ve todo muy normal. Vamos a ver si el sabor es normal o en el sabor sí cambia la cosa. Y este es el área de los Fu Manchu. Entonces esos son, ahí caben 22 Fu Manchus. Y acá y ahí arriba 87 comensales. Acá está melón soda. Como debe ser. Sí. Está bueno, ¿eh? El chocolatito adentro. Sabe el chocolate como muy sutil la Nutella. Muy, muy, muy sutil. Pero no, es más chocolate derretido. Sí, está bueno. Y la hamburguesa, pero la hamburguesa es muy normal. Pero esa al parecer no hay allá, tocino y barbecue. ¿Qué tal está el sabor? Nada trascendental. Y el famosísimo melon soda. Y esta es nuestra experiencia en el Burger King. Nada fuera de lo común. Yo había visto que hay una hamburguesa negra, pero esa creo que solo es en ciertas temporadas. Creo que es en Halloween, cuando sacan la hamburguesa negra. Yo pensé que la tenían todo el tiempo, pero no la vi. Adiós.